Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio que tiene nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Iniciamos este programa con media hora, con toda la información precisa y puntual de nuestra máxima casa de estudios. Ya iniciamos con carácter universitario. Hubo una firma muy importante, es una firma de convenio de colaboración entre la Tenencia de Santa María de Guido a través del programa Modelo Ciudadano Comunitario. Se formalizó esta semana. Desde luego participó el rector Nicolai Tamedardo Serna y el presbítero Jesús Chicano Magaña. Aquí los detalles. Los derechos fundamentales como la educación y la salud serán atendidos a través de los estudiantes de la Facultad de Enfermería realizando servicio social y prácticas profesionales en la Tenencia de Santa María de Guido. Michoacán lo que necesita es que todos sumemos, que las voluntades se articulen de mejores maneras con acciones más allá del discurso. Lo importante es lo que hacemos y no lo que decimos. Así lo dijo el rector Medardo Serna González durante la firma del convenio de colaboración entre la Universidad Michoacana y la Tenencia de Santa María, teniendo como escenario la Secundaria Federal número 8, licenciado José Trinidad Guido. Y dijo así. Y aquí estamos dejando una muestra fehaciente de que nos interesa el desarrollo de esta comunidad y por supuesto que nos interesa el desarrollo de nuestros estudiantes en un esquema de servicio que a todos nos hace muy bien. Nos vamos a seguir sumando, Michoacán necesita instituciones fuertes, necesitamos que en esas instituciones haya contrapesos y que nosotros no estemos únicamente criticando, sino que estemos actuando para hacer la diferencia en beneficio propio. Desde hace 2 años, estudiantes de la Facultad de Enfermería encabezados por la directora Ana Celia Anguiano Morán realizan actividades de servicio social y prácticas profesionales en la Tenencia de Santa María de Guido basados en el modelo de cuidado comunitario poniendo al servicio de la sociedad los saberes que produce y enseña la Universidad Michoacana, permitiendo la colaboración con la sociedad. La propia directora Nicolaita definió lo que es el modelo comunitario. Las prácticas sociocomunitarias implican el desarrollo de proyectos que contribuyen a la comprensión y resolución de problemas sociales, de salud, educación, trabajo, vivienda, organización social, medioambientales como la comunicación y las energías renovables, las económicas, productivas, organización, y esto también permite desarrollar en los jóvenes su capacidad de emprendimiento. Por su parte, la directora de la secundaria número 8, Blanca Estela Mesina, agradeció la presencia del primer rector Nicolaita que acude a esta dependencia y solicitó además la participación de los estudiantes de la Facultad de Psicología dar seguimiento a las actividades que se inician con este convenio. Mientras que el jefe de tenencia, Wilber Rosas, dijo que este convenio no solo impactará a las primarias y secundarias de Santa María, sino a las colonias vecinas que son de bajos recursos, donde los estudiantes de la Facultad de Enfermería cubrirán todo el área que abarca la tenencia. Una estupenda noticia. Felicidades, enhorabuena. Se beneficia nuestra ciudad y la Tenencia de Santa María de Guido. En rueda de prensa, el rector Nicolaita habló sobre el presupuesto, el cual está negociando. ¿En qué va esta negociación? Fue un proyecto que se trabajó el año pasado, no se concretó por los sismos de septiembre, pero en ese proyecto era prácticamente su propósito el tener un incremento en el subsidio público para llegar más o menos a la media nacional. Obviamente, para ello trabajamos muchos indicadores, trabajamos varios aspectos que tenían que ver con el uso más eficiente de los recursos y esperemos tener avances en esa materia.
Con respecto al número de estudiantes, en la convocatoria pasada se incrementó ya a 1,000. Es el número de jóvenes que ya ingresaron. La matrícula va al alza en la Universidad Michoacana. Hay que tener presente que en los últimos 3 años hemos creado 7, 8 programas educativos, 7 de carreras de licenciatura, 1 de nivel técnico superior universitario. Eso está incrementando la matrícula. En el nivel de educación superior, en el ciclo actual la incrementamos casi en 1,000 estudiantes. Esa es una buena noticia. En el nivel medio superior se ha estancado. Hay que tener presente también que aquí es donde existe casi una cobertura universal, pero estamos haciendo grandes esfuerzos. La Exporienta va a ser 21, 22 y 23 de marzo, Ciudad Universitaria. Como siempre, hacemos una gran alianza con todos los planteles. Ante la constante preocupación de orientar a las nuevas generaciones de estudiantes que durante su formación se encontraban en el momento de elegir un bachillerato o una carrera, el Centro de Psicología y Psicometría, bajo la dirección de la psicóloga Aurora Pineda García, impulsaba programas de conferencias de información profesional como el ciclo Ya Decidiste, que se realizaba en cada una de las escuelas preparatorias de la Universidad Michoacana de manera itinerante, sorteando una serie de problemas que dificultaban su realización. Fue en el año de 1992 cuando la psicóloga Aurora Pineda García presentó al entonces rector, licenciado Daniel Trujillo Mesina, un proyecto denominado Exporienta, con la finalidad de, en un solo espacio físico, mostrar la oferta educativa de la Universidad Michoacana. Ven y conoce nuestra oferta educativa en la Exporienta 2018. ...21, 22 y 23 de marzo... Esta educación es nuestro futuro. Además, se mencionó que se tiene ya un par de carreras autorizadas. ¿Cuáles son estas? Ya estamos pensando en 2 carreras más. Una del área social y de humanidades, la de antropología, y una más de desarrollo sustentable. Esta última estaría en Lázaro Cárdenas. Así que vamos a seguir haciendo todo nuestro esfuerzo para incrementar la matrícula. Sabemos que más jóvenes deben estar con nosotros, que no se dejen engañar tampoco los jóvenes, sus padres de familia, ante algunos esquemas que tratan de buscar recursos fáciles, engañando a quienes desean entrar a la universidad. Tenemos muchas actividades, muchas invitaciones. Vamos a las mismas después de esta pausa. No se vayan. Ven y conoce nuestra oferta educativa en la Exporienta 2018. 21, 22 y 23 de marzo. Esta educación es nuestro futuro. Ven y conoce nuestra oferta educativa en la Exporienta 2018. 21, 22 y 23 de marzo. Esta educación es nuestro futuro. Y fue así que en las instalaciones del Planetario de Morelia se realizó con gran aceptación la primera edición de la Exporienta Universitaria. Después se trasladaría a los desaparecidos salones de Hacienda Las Américas, así como a las instalaciones del Centro de Convenciones, y actualmente se sigue realizando en diferentes espacios de Ciudad Universitaria. El compromiso y pasión por este exitoso programa,
que ha dado respuesta a una necesidad sentida por la juventud, permanece gracias a los directores que han dado continuidad a la Exporienta. Bueno, mi compañero Fernando Jaramillo platicó con la doctora Rosalía de la Vega. Ella es coordinadora de la maestría en educación pedagógica que se imparte en línea y es ofertada por la Facultad de Psicología. Vayamos a esta charla. Efectivamente, esta es la entrevista aquí en su programa Los Nicolaitas. Ya estamos listos para recibir y platicar con la doctora Rosalía de la Vega, coordinadora de la maestría de educación y docencia en la Facultad de Psicología. Con ella vamos a hablar precisamente acerca de esta maestría, de la convocatoria que se encuentra ya abierta. ¿Cuál es el perfil con el que egresan los estudiantes que cursan esta maestría? Y también, ¿cuáles son los documentos que se requieren para poder acceder a ella, que es una maestría de manera virtual? Doctora, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí para difundir la maestría. Bueno, que nos hable un poco acerca de estos estudios de posgrado que ofrece la Universidad Michoacana, principalmente porque se encuentra actualmente abierta la convocatoria para todos aquellos que estén interesados en cursar esta maestría. ¿De qué se trata esta maestría? Principalmente lo que aprenden los estudiantes de este posgrado es a diseñar nuevas formas de hacer la docencia. Sabemos bien que los jóvenes en la actualidad tienen diferentes formas de poder aprender, diferentes formas de acercarse a los conocimientos disciplinares en los que la escuela les enseña. Todos los contenidos escolares que son de la ciencia son abstractos y por lo tanto eso implica tener mejores formas o crear mejores formas para que esos estudiantes se acerquen a esos contenidos de manera más productiva, de manera más significativa. Es decir, que no solamente repitan contenidos, sino cómo hacer para que esos estudiantes, esos jóvenes, puedan realmente crear conocimiento. Vivimos en una sociedad de la información que nos permite no solamente tener muchísima información al alcance, pero nos permite además tener que esa información la podamos crear en un conocimiento. Es complicado poder desarrollar un conocimiento que sea útil, que sea verdadero, que sea creativo y que además pueda contribuir a una sociedad. Por lo tanto, los estudiantes de la maestría lo que aprenden en esta maestría es a desarrollar mejores formas de poder ser profesor, pero no solamente fijándose en aquellos que tienen dificultades quizá en algunos elementos de aprendizaje, sino también viendo su propia práctica docente, es decir, volteando a sí mismos para saber qué hago yo como profesor, qué es lo que me permite poder ser mejor profesor, qué cosas sí puedo partir de mi experiencia como profesor y mejorarlas. Sabemos que los profesores con su experiencia pueden dar mucho a la sociedad, pueden dar mucho a las aulas, pero hay elementos teóricos, metodológicos, que les permiten mejorar de manera exponencial esa práctica docente. Y que lo que esperamos entonces es que aquellos profesores que se encuentran en contacto con los estudiantes puedan crear muchos mejores conocimientos. Doctora, un punto importante, ¿quiénes pueden acceder a esta maestría? ¿Qué perfil deben de tener los estudiantes que estén interesados en cursarla? Y es la convocatoria se encuentra abierta actualmente, ¿hasta cuándo cierra? Que nos comente todo esto. Los aspirantes para esta maestría deben ser profesores en activo, que estén trabajando en el nivel medio superior o superior, y que tengan un promedio mínimo de 8, y además que puedan, que puedan comprobar que están frente a grupo, y cursar algunos elementos que tenemos para la evaluación dentro del proceso de selección. Algunos de los elementos son tener que hacer el examen Exani, que es el Ceneval, el Exani 3 para estudios de posgrado, y además tenemos un curso propedéutico. Es muy importante decir que esta maestría es virtual. Eso es muy importante, que no habíamos comentado. Es una maestría en línea. Y es una maestría en donde no tenemos una acción presencial, aunque sí tenemos algunas actividades presenciales. No son tan obligatorias, pero sí tenemos algunas actividades presenciales. Y finalmente, ¿cuándo cierra la convocatoria? Que actualmente está abierta. Actualmente está abierta, abrió el 15 de febrero de este año y se cierra el día 25 de mayo de este año. Bueno, pues ahí está una buena oportunidad que ofrece la Universidad Michoacana, que es además la tercera generación la que se espera que acceda a esta temporada. Para todos aquellos, estarán apareciendo por ahí los datos para los interesados en cursar la maestría
en Educación y Docencia en la Facultad de Psicología. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Muchas gracias por el espacio. Continuamos con más información aquí en Los Nicolaitas. La Red de Enlace Académico de Género y la Comisión de Género del Honorable Congreso del Estado organizaron el foro La Mujer y su participación en el diseño de políticas públicas. Esto es lo que ocurrió. Debemos eliminar las brechas de género y lograr la emancipación de la mujer para la construcción de un nuevo orden social que otorgue condiciones de igualdad a hombres y mujeres, señaló Flor de María Gamboa Solís, coordinadora de la Red de Enlaces Académicos de Género de la Universidad Michoacana, durante el foro La Mujer y su participación en el diseño de políticas públicas realizado en el marco del Día Internacional de la Mujer, en coordinación con el Congreso del Estado de Michoacán. Gamboa Solís consideró que es un buen momento para reflexionar en torno a lo que sucede en las relaciones de género y las prácticas de violencia hacia las mujeres que siguen muy presentes hoy en día. Rubí de María Gómez Campos, investigadora nicolaita, señaló que históricamente la mujer siempre ha estado en desventaja en comparación con el hombre, con una menor presencia en todos los ámbitos, por lo que es necesario trabajar por una igualdad de derechos para ambos sexos. En una sociedad que es machista, todos nos vemos afectados, dijo. El machismo hace que los hombres maten a las mujeres, mientras que el feminismo nunca ha hecho que las mujeres maten a los hombres. Por lo que no hay gran cosa que celebrar, agregó. La humanidad tiene dos alas, el hombre y la mujer, y hasta que no estén desarrolladas con igualdad, la sociedad no podrá volar. Mientras que la diputada Socorro de la Luz Quintana, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, consideró que se ha avanzado mucho en el tema de igualdad de género en el país, pero aún quedan muchos retos y rezagos, ya que no todas las mujeres michoacanas y mexicanas tienen ese avance y oportunidades, motivo por el cual se tiene que seguir luchando para lograr esa igualdad. Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión de Mujeres Empresariales de la Canaco, Anabel Corona Mascot, dijo que la equidad de género ha cobrado una relevancia importante en el diseño de políticas públicas a nivel nacional e internacional, pero no ha bastado. Hizo una invitación a unirse a luchar para garantizar esos derechos y que las mujeres tengan una vida justa y digna, sin importar edad ni condición social. Mientras que la directora del Hospital de la Mujer, Soledad Castro García, mencionó que falta trabajo en materia de salud y educación sexual a la mujer, ya que las jóvenes siguen embarazándose a temprana edad. Momento de hacer una pausa, es muy breve. Tenemos mucho más que ofrecerle. Continúe con nosotros. Esta semana le vamos a invitar para que asista a varios eventos que tiene la Universidad Michoacana. ¿Recuerda usted el programa La Cultura a Pantalla? Este año comenzó este fin de semana en la Plaza Benito Juárez, acercándonos a las actividades desde la Ciudad de México. El domingo 11 de marzo, a partir de las 12:15 horas, comenzará con el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional Pop Sinfónico Mexicano. A las 13:45 se proyectará el largometraje La Máquina Mata Malvados, seguido a las 15:15 Tocando Tierra con Eugenia León, Danzón, la realidad de una ilusión, y continuará el documental Bios, Naturaleza y Sociedad en punto de las 16:15 horas. Y a las 5 de la tarde la Orquesta Filarmónica de Viena bajo la batuta de Gustavo Dudamel. Lo esperamos en la Plaza Benito Juárez. Y continúa el tour Cinema Planeta que organiza el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales. El día 15 se proyectará el documental mexicano Mundo Pelágico. Al final, Antonio Favila Tello y Alba María Ortega Gómez harán comentarios sobre este mismo. La cita es en el auditorio del ININE en dos funciones, 5 y 7 de la tarde.
Y hablando del séptimo arte, el Cine Club Espejo Humeante de la Facultad de Filosofía proyectará Monster de Patty Jenkins el día 15 de marzo a las 16 horas. Los invitamos a visitar y disfrutar del ex convento de Tiripetío que muestra las exposiciones de Oyuki Magenta titulado Instantes Sublimes y continúa expuesta la obra de Rodrigo Tavera, Yo Quiero a los Animales. Y Libre Soy procesando la libertad en conmemoración del Día Internacional de la Mujer con el grupo Gueto Cultural Mexicano. Les recordamos que pueden enviar sus eventos al correo tvnicolaita@gmail.com y que todos los eventos que organiza la Universidad Michoacana tienen una entrada totalmente libre. Yo soy Yuri Servín, hasta la próxima Agenda Cultural. Está a punto de cerrar la convocatoria Talentum Universidad, los líderes que nos hacen falta. Esto lo ofrece el Centro de Investigaciones y Docencia Económica, el CIDE, especializado en ciencias sociales. Tiene como objetivo identificar el impulso del desarrollo de los jóvenes mexicanos talentosos, con potencial y con gran liderazgo, así como el compromiso de servicio. Este es un espacio para la formación de una nueva generación de líderes en su origen social y geográfico en México. Para mayores informes de esta invitación, pueden acudir a la Dirección de Vinculación y Desarrollo, ubicada en la Torre de Rectoría. Les recomendamos asistan a la misma. En otro tema, la Coordinación del Departamento de Idiomas convoca a los estudiantes de nivel medio superior a ingresar al ciclo semestral 2018. Estos son los cursos de inglés junior y la convocatoria para el aprendizaje de los 12 diferentes idiomas. Son 12 idiomas que se encuentran ya abierta a alumnos y al público en general. Si requiere información, acudir al edificio 1 aquí en Ciudad Universitaria. Los teléfonos son los siguientes: 322-3500, extensión 3113. 12 idiomas. No puede perderse esta oportunidad y siempre es una gran experiencia saber otro idioma. En otro tema, en el antiguo Palacio del Poder Judicial del Estado se encuentra la exposición Un siglo de vida universitaria en Michoacán. Lo invitamos a visitar y a recorrer esta exposición. En el antiguo Palacio del Poder Judicial se encuentra la exposición Un siglo de vida universitaria. En la planta alta podrá usted recorrer la historia de la máxima casa de estudios del Estado a través de fotografías, textos, documentos, reconocimientos y objetos que dan vida a la Casa de Hidalgo, donde las imágenes dicen más que mil palabras. El rector Nicolaita Medardo Serna González agradeció al Supremo Tribunal de Justicia del Estado el espacio para mostrar parte de la historia de la Casa de Hidalgo y dijo que tenemos muchas historias que contar con retos, desafíos y compromisos, pero también muchos logros que demuestran la importancia de la universidad para el desarrollo social, económico y político de Michoacán. Esta exposición se ha vuelto itinerante, ya estuvo en la Ciudad de México, en el Museo Regional Michoacano y en el Palacio Clavijero. Esta ocasión se muestra una exposición dedicada a Isaac Arriaga que inspira a los visitantes a encontrar las mejores condiciones para el desarrollo de la sociedad. Por su parte, Rita Hernández Hernández, jefa del Archivo del Museo Histórico del Poder Judicial, mencionó que esta exposición se enmarca en el Día Internacional de la Mujer y del Día Nacional del Archivista, donde se recorre la historia de la universidad a 100 años de su existencia, a través de imágenes, textos y documentos, donde integraron expedientes, fotografías resguardadas en el Archivo Histórico del Poder Judicial y se puede observar el papel de los jueces en los primeros años de la Universidad Michoacana, así como los magistrados que han ocupado la rectoría de la misma. Antes de despedirnos, queremos recordarles que el pasado 1 de marzo de este año 2018, durante la sesión del Consejo Universitario, se aprobaron las fechas de inicio y el fin de semestre par, el cual comienza el 19 de marzo y concluye el 18 de agosto del presente año 2018. Ponemos punto final. Ahora sí, a nombre de mis compañeros, yo me despido. Nuestras redes sociales, recuerden que estamos muy pendientes de las mismas, YouTube, Facebook y Twitter, TV Nicolaita. Muchas gracias, soy Areri Sánchez. Hasta entonces.